So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print unlimited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. I mean, who elected Soros to dictate public policy and law? Winning the election isn't enough to solve these problems. They will not simply go away as a consequence of an electoral result. It would take a total re-engineering of the government, top to bottom. It will entail making difficult decisions, like the ones we made in El Salvador since 2019, and they're already paying off. It will be hard. The system will push back. But you have the right to determine your own fate. We did the unthinkable. Against all adversity, we transformed El Salvador from the most dangerous country in the world to the safest in the Western Hemisphere. Ya sabes que estoy siguiendo la CPAC 2024 americana, lo que podríamos llamar el contraforo de Davos, donde se reúnen los mayores exponentes, filósofos y políticos del pensamiento conservador y liberal, y este año ha visto a cuatro grandes de este modelo de hacer política. Javier Milei, has visto el vídeo, que ya lo tengo publicado, Donald Trump, que has visto también el vídeo, Santiago Abascal, y también Nayib Bukele. Sí, señor, y en este vídeo nos vamos a centrar precisamente en el discurso de Nayib Bukele. Un discurso que, por lo que he estado viendo a grandes líneas, arrasó, levantó pasiones. Así que vamos a analizar qué es lo que hace del discurso de Nayib Bukele algo tan sumamente interesante, tan sumamente cautivador. Será el estilo, será el contenido, será su filosofía, será su manera de hacer llegar las ideas. ¿Qué es lo que encandila del discurso de Nayib Bukele? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga. Bien, aquí estamos. La verdad que si el discurso de Donald Trump destacó por su egolatría, por centrarse, ensimismarse, casi a lo Maduro, con un estilo a lo Maduro, sí, a lo Nicolás Maduro. Realmente, dos filosofías muy diferentes, pero dos estilos bastante similares. Bastante soberbia, un discurso muy directo, ideas desconexa, un discurso que no estaba preparado, la verdad que con poco fuste. El discurso de Milei lo hemos visto también, un discurso que no fue acertado en la elección del modelo dialéctico, en la elección de la manera de expresar las ideas, esperando a que hubiese un traductor que terminara de traducir, haciendo un poquito, rompiendo ese ritmo debido a la intromisión continua, ¿no?, del traductor y esperar que el traductor terminase. Creo que no ha permitido a Javier Milei tomar un ritmo, ¿no?, que cautivase a la gente, además que la elección de la temática muy técnica, con mucho tecnicismo, muchas citas de economía, le salvó a Milei un final que fue apoteósico. El discurso de Abascal, un discurso que en 12 minutos concentró unas ideas muy claras, fue un discurso muy eficaz, redondo, apelando a valores muy americanos también, pero también presentes en Europa, con una filosofía muy conciliadora, evitando coquetear con conceptos a los que se le asocia mucho al trumpismo, el racismo, la discriminación, etcétera, y ladeando muy bien todos esos aspectos. Un discurso redondo, la verdad, el de Abascal. Vamos a ver ahora el de Nayib Bukele. Tenía media hora a disposición, a ver cómo aprovecha este tiempo, y vamos a tratar de identificar cuáles son las claves que hacen de su discurso, un discurso que lo verás por el público, por los aplausos. Él habla en americano, en inglés, y tendremos la traducción detrás, ¿no?, debajo. Vamos a verlo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Gracias, gracias. Thank you. Thank you. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Thank you. La verdad que llama mucho la atención que en un entorno americano, en un entorno conservador, ¿vale?, una persona con el semblante de Nayib Bukele, ¿no?, que no deja de ser un semblante latino, podría ser el protagonista de cualquier película, el villano narcotraficante de cualquier película americana, ¿no? Y sin embargo, aquí tiene muchos fans, ¿no?, y mucha gente que le aclama. Hay carteles en el fondo que ponen Bukele, casi como si fuera una estrella del fútbol americano, del béisbol o del baloncesto, ¿no?
Llama mucho la atención porque, repito, no deja de tener un semblante que es el típico semblante que hemos visto en muchos villanos de películas americanas, ¿no? Tiene una sonrisa, es muy elegante, bueno, muy elegante, no tiene corbata, ¿vale? Sí, es cierto, Milley, Trump y creo Abascal también tenían corbata. Él va con, sí, con ese semblante de narcotraficante que sale de fiesta por Marbella, ¿no? Totalmente. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thanks. Let's have a seat. Thank you. Let's have a seat. Thank you. I love you too. Dear Matt and Mercy, thank you for the kind invitation to have me here at CPAC. It is truly an honor to be here just a few days after our presidential and legislative elections. Which, by the way, they pulverized the opposition. They say globalism comes to die at CPAC. I'm here to tell you that in El Salvador, it's already dead. Yeah. Como hemos visto en Abascal, un discurso contra el globalismo. But if you want globalism to die here too, you must be willing to unapologetically fight against everything and everyone that stands for it. Fight for your freedoms. Fight for your rights. The next president of the United States must not only win an election, he must have the vision, the will, and the courage to do whatever it takes. And above all, he must be able to identify the underlying forces that will conspire him, that will conspire against him. These dark forces are already taking over your country. You may not see it yet, but it's already happening. You don't see it as clearly because people are designed to see linear changes, not exponential ones. We don't always recognize how fast a problem can multiply and spiral out of control. The problem is much like the metaphor of the boiling frog. Once the water boils, it's already too late. People fail to see these things. It's our nature. Just like the frog, people become complacent and they don't realize how bad things are getting until it's too late. While I know, of course, El Salvador is a lot smaller country, setting aside the differences, there's a similarity with what is happening here in the United States. We also had many apparently isolated problems in the 60s and the 70s, and we failed to realize as a country the severity of them until it became a civil war. By the time we reacted, it was already too late. We were already boiled like the frog. And it took us 50 years, two wars, 250,000 lives, and a third of our population displaced, and a near miracle to get our country back. And you. Hiciste falta tú. Interesante, vamos a aprovechar estos aplausos para parar un momento el discurso, porque él entra hablando de unos poderes ocultos, fuerzas oscuras. El presidente de los Estados Unidos que entre debe de ser capaz de identificar cuáles son esos poderes que van a tratar, que están tratando de medrar desde fuera para extender sus tentáculos y condicionar la vida de Estados Unidos, ¿no? Estos poderes ocultos de lo que habló también Abascal, organismos identificado para Abascal en organismos supranacionales, en esos grandes capitales que están detrás de las ODS, de la Agenda 2030, ¿no? Y aquí interesante porque Bukele no entra tanto en acusar a quienes son, en señalar quiénes son, sino el siguiente paso que da, lo hace en tres pasos prácticamente, habla de poderes ocultos, después habla de la parte teórica, es decir, cómo los poderes ocultos llegan a influir en los estados y la gente no se da cuenta porque lo hacen desde la trastienda, por así decirlo, haciendo pequeños cambios, ¿no? Pequeños cambios que pero no son cambios lineales, el ser humano no está preparado para observar cambios que son exponenciales y le funciona un poquito, ¿no? Y aquí entra en la metáfora de la rana en la olla hervida, que poco a poco se va calentando y no se da cuenta que la rana al final queda atrapada en la olla, se queda asada, ¿no? No va viendo que realmente se va acomodando a ese calor, hasta llegar un momento que directamente ni siquiera puede tener la fuerza de saltar de la olla, ¿no? Y ahí es donde hace otro giro, un cuarto paso, y pasa a exponer todo este modelo en un ejemplo concreto, que es el ejemplo de El Salvador, ¿no? Que en los años 60-70 no veían esas fuerzas, no veían esa injerencia, esa influencia, esos peligros, y que poco a poco todo esto llevó a dos guerras civiles, y que, bueno, El Salvador salió de ahí, a través de dos guerras civiles, de una manera costó muchas vidas, 250.000 vidas, creo que comentó,
Y luego la gente le dice, hiciste faltas tú, ¿no? Interesante este discurso porque inicia ubicándose en Estados Unidos, fuerzas ocultas, cómo funcionan las fuerzas ocultas, cómo es el mecanismo que lleva a la gente a adaptarse a esos cambios sin rebelarse, ¿no? Y cómo queda atrapada. Metáfora de la rana en la olla y ejemplo práctico, viviente, que él lo ha vivido en sus carnes, por tanto le da autoridad para poder hablar, que es el tema del Salvador. I want to issue this warning so you don't make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. It is not easy to pull yourself back once you're in boiling water. In fact, all the experts said it was impossible. And besides, you don't want to wait 50 years and maybe hope for a miracle to get out of hell. You can still jump before the water boils. Some might say I'm exaggerating, but we can clearly see the signs of a declining society because our own hit rock bottom decades ago. It's like when we see someone getting sick. First, it's maybe just stomachache, or a headache, or a small fever. But if you don't deal with the disease, it will only get worse, and then it may be too late. Even after our first war in El Salvador, we failed again to look into the signs of the second civil war that was coming, the gang war. After a million people fled the first war, a lot of them came to live in ghettos here in the United States, where the gangs were formed. When former President Clinton deported a lot of those gang members without telling us they were gang members, they were criminals. They roamed free and recruited young people, thousands of young Salvadorans, to join the gangs. At first, they seemed like petty criminals, but they began to change and transform until they became the unscrupulous terrorists that we know today. Most of them even performed satanic rituals, and this has been well documented. The government back then didn't deal with the disease. Nor did the next administration, nor did the ones after that. The disease that had begun with mild symptoms got worse and worse. It became a cancer that seemed incurable. We are already seeing these symptoms in the United States. Big cities in decline, like Baltimore, Portland, New York, just to name a few. Places where crime and drugs have become the daily norm, and even accepted and promoted by the government. How many young people have you lost to the streets of Philadelphia or San Francisco, to fentanyl? Did we see these apocalyptic sights 15, 10, 5 years ago? Can you imagine how it will be in the next 5, 10, or 15 years? The same thing was happening in El Salvador. In the span of less than a decade, gangs took control of all the country and our society. They evolved into a parallel government, controlling elections and even political parties. Every aspect of the daily life of most people was controlled by the gangs. Murder capital of the world is a tragic title to hold. Getting rid of that was the bare minimum we had to achieve in order to even start thinking about rebuilding our country. Aprovechamos las pausas de los aplausos para comentar. Básicamente, él expone una idea tipo mapa del tesoro, donde dice todo el menú de lo que va a hablar en los primeros 3 minutos y después desarrolla todo lo siguiente, los siguientes, prácticamente hasta el minuto 8, ¿no? Prácticamente la siguiente mitad, por el mismo tiempo, desarrolla las distintas ideas. Interesante porque en el desarrollo de esas ideas introduce conceptos en los que el público se puede identificar, porque introduce conceptos americanos, nombra ciudades americanas, nombra ciudades muy famosas por el crimen, Baltimore, New York, Portland, ¿no? Y luego San Francisco, ¿no? Con el tema de Filadelfia, con el tema del fentanilo, que es lo que está, lo que proviene, ¿no? De Estados Unidos, esas dos ciudades que tienen barriadas enteras, ¿no? De personas que son auténticos zombies, atrapados en esta droga sintética derivada del opio, ¿no? Y entonces ahí recoge un poquito todo, ¿no? Una vez que consigue consigue que el público se identifique a través de estos elementos con su discurso, devuelve todo ese mecanismo que ha estado explicando en los primeros 3 minutos, adaptado a las circunstancias, a la realidad de la audiencia, para la que ha salpicado el discurso contra una serie de elementos a través de los cuales se puede identificar, ¿no? Entonces dice, en Estados Unidos, esto que pasó en El Salvador está pasando ahora en Estados Unidos. Vosotros no lo estáis viendo porque no estáis preparados para ver los cambios de manera exponencial. Pero esto que está sucediendo en Filadelfia, en San Francisco, dentro de 10 años, se convertirá en una realidad en la cual vosotros veréis que el Estado será tomado por bandas, ¿no? Que tendrán como rehén no solo a la población, sino también a las instituciones, a los políticos
y por qué no incluso a la justicia, ¿no? No lo dice el tema de la justicia, de los políticos, etcétera, pero sé que lo va a exponer después, por eso te lo voy a adelantar. Seguimos. But jumping out of the water when it's already boiling is an almost impossible feat. You are not there yet. And believe me, you don't want to be. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys and prosecutors. Fíjate cómo habla del tema de los jueces. These corrupt judges and prosecutors were setting the gang members free. And it wasn't just the gangs. The corrupt system worked in tandem with the so-called international community, the NGOs, and of course the fake news, just like it happens here in the United States. Unelected bureaucrats are trying to instate public policy. Who elected them? They don't have a democratic mandate. If they want a seat in the table, they should run for office. Let the people vote. It will not be a pretty sight for them if the elections are free and fair. I mean, who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. Thank God, another glory be to him, Salvadorans are now immune to his influence. No one believes his lies anymore over there. We just had free and fair elections. And we won in a landslide with more than 84% of the vote. Hago aquí una pausa porque aquí cuando él tiende un puente y en lugar de buscar sus enemigos, eso es muy interesante porque forma parte del nuevo discurso, yo creo, entre liberal y conservador, ¿no? Y digo liberal porque, por ejemplo, este no sucede en Estados Unidos, ¿no? Pero sí que está sucediendo, por ejemplo, en España, en El Salvador, en Argentina, no, tampoco, ¿no? Pero de eso de identificar, lo hemos visto también en el discurso de Abascal, ¿no? Identificar a los adversarios, no tanto dentro del panorama político del país, sino fuera del país, ubicarlo fuera del país. Habla de las ONGs, que son unas organizaciones multinacionales que prácticamente sirven, se han convertido en servidores o aliados voluntarios o involuntarios de los narcotraficantes, de los terroristas, de todos los maleantes, de los traficantes de personas, etcétera, ¿no? Interesante este aspecto porque a través de las ONGs es como Bukele sostiene que se introducen, también lo dice Abascal en su discurso, se introducen toda una serie de filosofías y adoctrinamientos, incluso alianzas e influencias a nivel gubernamental con el fin de legislar en favor de esos organismos de presión, esos lobbies, que no son unos lobbies económicos directos, sino que son unos, digamos, unas organizaciones pantalla de esos lobbies económicos, ¿no? Fundaciones, organizaciones que funcionan sirviendo unos lobbies que están, digamos, se mueven entre bambalinas y dejan y disfrazan, digamos, sus intenciones de intenciones humanitarias. Llega a nombrar a Soros y dice, pero ¿quién ha elegido a Soros como para que a través de este mecanismo influya a través de sus ONGs, de todas las ONGs que financia, influya y condicione las políticas de nuestros países? Nuestras elecciones son libres, pero hay que presentarse, ¿no? Y aquí hace un guiño para legitimar las elecciones en su país, donde ha tenido más de un 80% de consensos Bukele. 80%, que vamos a ver, los países donde hay más de un 80% normalmente no son democráticos, ojo, ¿vale? A mí esto me hace pensar en un país muy cercano que ha obtenido, el más cercano que ha obtenido más de un 80% de consenso el presidente ha sido Bielorrusia, ¿no? Pero bueno, sabemos todo que Bielorrusia, desde luego, no es un país democrático que se pueda decir. Pero bueno, sobre el tema de la democracia, la verdad que Bukele tiene un discurso muy, muy basado, ¿no? En ese sentido, y bueno, no vamos a entrar en este aspecto, pero interesante cómo hace ese desliz y ubica a sus adversarios, ¿no? Fuera de El Salvador, como entonces se posiciona a él como una persona que unifica a El Salvador en contra de poderes externos que están tratando de apropiarse de Salvador, de,
de interceder, por así decirlo, en las políticas de El Salvador y tener a El Salvador como rehén. En ese sentido, Bukele sostiene que El Salvador se ha liberado de esto, claro, con un 85% de votos, considerando que todos los disidentes lo tienen en la cárcel, ¿no? También es cierto porque será porque esos disidentes también son criminales, ¿no? Son narcotraficantes y además él utiliza el mismo símil. Para él la diferencia entre narcotráfico y terrorista es lo mismo, porque el final del narcotráfico es desestabilizar un país, desestabilizarlo políticamente. Por tanto, no deja de ser el narcotráfico una extensión, ¿no? Una forma de disfrazar al terrorismo cuando está orientado, claramente el terrorismo que es todo tipo de acto que esté orientado a la subversión de un sistema legitimado, ¿no? Legitimado públicamente, democráticamente. Seguimos. Let that sink in. More than 84% of the people voted to continue our policies. Our victory is unprecedented in the history and modern democracies in the world. They also gave us a supermajority in Congress, more than that. 54 seats out of 60. Fifty-seven, if we count our allies. We love you. That's 95% of Congress. Let that also sink in. The people of El Salvador have woken up, and so can you. The global elites, they hate our success, and they fear yours. The people's free will to choose their leaders is something they despise, because they cannot control that. You have experienced this firsthand here in the United States. The global elites control the mainstream media, they finance campaigns, district attorneys, to mention a few. They abuse their powers. They persecute political opponents. In El Salvador, we don't weaponize our judicial system to persecute our political opponents. A practice that may sound familiar to you, but we don't do that there. And who's the dictator? The global elites and the media, they work in conjunction, they run some stories and publish them, same pictures to reinforce their agendas. You're no strangers to that here in the United States. We deal with that in El Salvador too. That is the free press that they talk about? Please. I always criticize the defenders of institutionalism. Not because I don't think strong institutions are paramount and necessary for a democracy, but because I find them very hypocritical. They don't seem to have the same standards for themselves as they are trying to impose on others. But there's yet another component that is more dangerous than a simple double standard. Institutions were created to serve the people and not the other way around. Somewhere along the way, those people forgot their fundamental purpose, which is more important than the institution itself. When the judicial system was created, it was created out of the necessity to bring justice. But now, it seems like survival and control of the judges, of the AGs, among others, are paramount. And the need to bring justice is merely a little more than an afterthought. Another example, the police was created to bring law and order. Let them seek law and order then. But now some of them are even afraid to do their job because they fear the consequences for doing it. They should be encouraged to fulfill their foundational roles without fear of repercussions that distract them from their missions. If the police was created to bring law and order, let them bring law and order. If the judicial system was created to bring justice, let them bring justice. Let them protect their purpose at all costs. Same goes with the press. Let them be free. A democracy needs a free press. But to enjoy that membership, you must adhere to your duty as a reporter. Report the facts. Don't be a puppet of those who finance you or finance the organizations that you work for. Your freedom of speech will always be protected. We believe in free speech. Everyone here believes in free speech. Your free speech will always be protected. But don't call yourself a journalist if you're just an activist. Yes.
Don't call yourself independent if you depend in open society. SARS NGO for it. Those sacred institutions have morphed away from the reason they were created. We should not defend those institutions for the sake of being institutions. Instead, we should defend the principles that created those institutions in the first place. It's troubling to see that this is happening everywhere, not only in El Salvador, in the United States, it's happening everywhere. But even here, in the United States, in the most powerful country in the world, even here, it's happening. America should listen to these words, not because the El Salvador model should be replicated here, but because these specific examples apply to any nation that has lost or is losing its way. Ask yourself why this is happening, who is supporting it, and whether it's by ignorance or by choice. And fight it. Fight it with all your heart and soul. And be the beacon of hope. And be the beacon of hope that your founding fathers, with all their faults like every human being has, dreamt for your country. Fight for your freedoms, for your rights. Fight for the original purpose of these institutions and not their mere existence. It's still not too late. It can be done. It is time to erase these new paradigms that have been imposed in recent years that make no sense. If you just free your minds from those invisible chains, you could do it. This shift is an extremely dangerous trend that undermines these institutions. Effectiveness and their credibility is at stake, both home and abroad. This is a warning from a friend. You should adhere to their foundational principles and purposes and denounce this new institutionalism. Now, you would think that's it, as it wasn't enough, right? But unfortunately, there's more. There are other symptoms that are even more difficult to diagnose. For instance, the financial situation of the United States. Interesante porque, a ver, te explica toda una serie de argumentos. Dice que trata de empoderar con su discurso a quien le está escuchando, diciendo que pueden luchar para sus derechos, para retomar esas instituciones que han sido secuestradas por esos poderes ocultos desde fuera. Dice que esos poderes, si hay alguien a quien les tienen miedo, es a los electores, por tanto, devolviendo el poder a los electores y haciéndoles creer que pueden cambiar las cosas, ¿no? Eso, digamos, este punto de motivación, a ese punto de motivación le añade también un discurso que no trata de buscar una desidia interna dentro de El Salvador, no trata de buscar adversarios internos, por tanto, no busca culpables. La gente está harta de la desidia interna entre los políticos y vive con mucho más alivio el creer que la persona, su vecino de casa, no es un adversario, ¿no? Está claro que estamos hablando de una persona, un presidente de un país que ha vivido dos guerras civiles, ¿no? De un país que en el que los vecinos, las personas que conocen, incluso dentro de la familia, lo que tiene la guerra civil, no saben de qué bando son los otros, se genera muchísima desconfianza. Bukele, debido a esa experiencia, ha trascendido todo esto y siente la necesidad de unir a su gente, hacer que la gente confíe. La mejor manera de que la gente confíe es que no se señale entre sí. Y para no señalarse entre sí, necesita utilizar un chivo, necesita utilizar un culpable, ubicarlo fuera, ¿no? Y en este caso, bueno, es Soros, las ONGs, esas organizaciones supranacionales. Pero esto alivia muchísimo a quien le escucha porque no le hace dudar, le hace sentir confianza, le da seguridad y le permite aliarse con la persona de al lado, evitando desconfiar de ella, ¿no? Es un discurso que no busca culpables a su alrededor, sino que lo sitúa fuera, ¿no? Y eso descarga muchísimo la moral descarga muchísimo a las personas de los sentimientos de culpabilidad. Habla de la doble moral con el que esas instituciones han sido pervertidas, utilizando sus fines para los fines contrarios, ¿no? Habla de dos principios como el tema de la libertad y la independencia, y a partir de ahí entra en lo que es el único poder con el que todavía no se ha hecho con el control, ¿no? Que es el poder de la prensa, ¿no? El cuarto poder. Dice, sí, los periodistas dicen que son libres, pero cuando dicen que son libres, ese doble sentido
desde luego desconfíen de ello. Cuando dice que son independientes, es que están siendo financiados por terceros, ¿no? Esto es muy interesante porque Milei también en su discurso ha hablado de esto, de cómo, atribuyéndolo al socialismo, ¿no? Cómo el socialismo utiliza terminologías que tienen una connotación positiva, pervirtiéndolas en sus fines para obtener justo lo contrario. Y allá donde hablan de democracia, básicamente tratan de imponer un discurso, una ideología; donde hablan de libertad, tratan de crear unas condiciones que censuren incluso la libre expresión, etcétera, etcétera. Pero todo lo tildan con esa etiqueta, ¿no? Utilizan una pantalla que tiene un efecto, una connotación positiva. Luego, y finalmente, aquí en lo que hace referencia a, nuevamente, vuelve a empoderar a la gente diciendo podemos ser un faro, ¿no? Un faro es algo que es un elemento que arroja luz, ¿no? Y da esperanza. Utiliza la palabra faro y esperanza, faro asociado con luz. Acuérdate que Abascal en el discurso también habla de fuego sobre ceniza, ¿no? Habla de habla también de la luz frente a la oscuridad. Por tanto, bueno, aquí se reconectan toda una serie de conceptos que se están viendo que son comunes entre los distintos ponentes. Seguimos. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes. But they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? Está terminando su discurso, después de haber cerrado ese capítulo, entra en el capítulo de la economía y, bueno, habla de la economía como prácticamente una estafa piramidal a través de la cual los gobiernos se financian a sí mismos a través de la impresión de dinero, que claramente es dinero que sacan de la nada. Lo único que genera, pues ahora lo dirá, será una deuda que al final tenemos que pagar nosotros, ¿no? I mean, in theory it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. If the next president of the United States doesn't make the necessary policies and structural changes, sooner or later that bubble will burst. There's still time. You don't have to make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. You can still jump before the water boils. Interesante, porque aquí es cuando vuelve a la metáfora de la rana, diciendo que estáis a tiempo para saltar de la olla, siempre y cuando el próximo presidente de Estados Unidos se dé cuenta de esta burbuja y no la alimenta. Por tanto, Bukele se está metiendo posiblemente en la campaña electoral americana y se le ha criticado por esa parte, ¿no? De hacer un poquito de una actitud ingerente, ¿no? En lo que es lo que debería hacer Trump, ¿no? Entiendo yo que no sé si eso estará pactado, ¿no? Pero desde luego es una forma de llamar la atención a cualquiera, incluso al Trump mismo, ¿no? Para que haga esos cambios. No se puede permitir otra cosa. Pero yo entiendo por qué Bukele lo dice. Porque vivimos en una economía respaldada por el dólar. Entonces, el dólar se va al garete, arrastra a todas las demás economías. También la europea. Entonces, sí que yo veo en Bukele la legitimidad como para meterse en la campaña electoral de Estados Unidos haciendo ese tipo de apreciaciones
en casa de los americanos, ¿no? Porque al final todos estamos en el mismo barco y les advierte advirtiendo al electorado, ¿no? Una actitud muy inteligente, muy responsable por parte de Bukele en contra de aquella posible irresponsabilidad que desde luego ha venido desde Biden, porque Biden funciona con ese mecanismo, pero que podría seguir manteniendo Trump, podría seguir manteniéndola, ¿eh? Entonces, bueno, muy, muy interesante el final del discurso, porque hace Bukele una injerencia directa en los programas de campaña electoral del presidencial de Estados Unidos, ¿no? Winning the election isn't enough to solve these problems. They will not simply go away as a consequence of an electoral result. It would take a total reengineering of the government, top to bottom. It will entail making difficult decisions, like the ones we made in El Salvador since 2019, and they're already paying off. It will be hard. The system will push back. But you have the right to determine your own fate. Salvadorans did the same. The decision for the direction of our nation was ours, and it continues to be ours. We didn't tolerate being told what to do. In doing so, we did the unthinkable. Against all adversity, we transformed El Salvador from the most dangerous country in the world to the safest in the Western Hemisphere. Y levanta pasiones con lo que acaba de decir. Lo vamos a analizar enseguida esto, por qué ha sucedido esto. Súper interesante. We did it by defying the global elites. We told them no more. And that is my message to you. Put up the fight. Because it is, in the end, it will be worth it. It has been for us. And you will have your country back. May God bless you. May God bless the people of the United States. May God bless El Salvador. And the future of both our nations. Thank you very much. Discursazo de Nayib Bukele. Wow. La verdad que con un final no tan emotivo como el de Milei, pero con un cierre que tiene un buen equilibrio entre lo emocional y lo racional, porque es como si estuviera componiendo todo un puzzle, ¿no? Al que le falta una pieza, es esa pieza que lo reconfigura todo y que cuando la pones vas a ver otra figura, ¿no? Y eso es lo que hace Bukele, ¿no? Te está manteniendo constantemente componiendo ese puzzle pieza por pieza y al final pone la última que recompone. Parece que todo es un caos, pero cuando pone la última recompone todo, ¿no? ¿Qué ha pasado en este final de discurso de Nayib Bukele para que entendamos qué es lo que ha ocurrido? Vamos a hacer un resumen de todo. La clave del discurso de Bukele, primero, inicia con un mapa del tesoro, desplegando un menú en 3 minutos de lo que va a hablar. En ese mapa introduce una serie de elementos. Identifica quiénes son los enemigos, identifica cómo funcionan, identifica cuáles son las consecuencias de dejar que los enemigos campen a sus anchas, y usa una metáfora para hacer identificar al público de qué es lo que puede pasar si dejamos a ese enemigo campar a sus anchas. Utiliza un ejemplo práctico, un ejemplo claro basado en su país, que le da autoridad para poder luego desplegar una serie de argumentos, y ahí inicia a desplegar una serie de argumentos en distintos bloques, añadiendo siempre una serie de elementos a través de los cuales el público se puede identificar, ¿no? Puede encontrar elementos con los que decir, ah, mira, a mí también me pasa esto, ¿no? Y sigue avanzando y de vez en cuando, digamos, termina un bloque de argumento, hace referencia nuevamente a esa metáfora y a ese ejemplo inicial con el fin de mantener, digamos, la atención del espectador en su discurso y llevárselo todo hasta el final, ¿no? Con esos pequeños ganchos hacia esa metáfora muy llamativa de la rana hervida, él hace como una, ¿cómo se dice? Unas referencias a esa rana hervida en distintas partes del discurso hasta llevárselo al final. Y terminando siempre cada bloque empoderando a las personas, identificando como enemigo alguien que está fuera, está lejos y por tanto evitando los sentimientos de culpabilidad, evitando la desconfianza entre el público, facilitando que pueda confiar y terminando siempre con un mensaje motivacional diciendo que el público puede elegir, el público al poder elegir debe de luchar para sus derechos, debe de luchar para su libertad. Y al final lo que hace es un nuevo resumen,
¿no? Como un mini resumen, ¿no? De todo lo que ha dicho, enseñando lo que son las consecuencias negativas, ¿no? A través de la parte económica, esa última parte económica. Las parte negativa de dejar campar a sus anchas, ¿no? Esos poderes y cuáles pueden ser las consecuencias. Vuelve entonces a decirles a las personas, ustedes pueden elegir si quieren seguir ese modelo, pueden elegir saltar de la olla, pueden elegir si quieren seguir con lo malo hasta que la burbuja estalle o quieren optar por un cambio, ¿no? Devuelve al público la posibilidad de elegir, no le da una única opción. Y eso empodera al público, le hace sentir que el público puede realmente cambiar las cosas. Y le enseña los dos caminos. Y al final, él se pone como modelo, ¿no? Y dice, en El Salvador, nosotros elegimos cuál es el camino. Y entonces, en base a ese ejemplo, vuelve a recuperar esa autoridad como para después decirles, prácticamente, yo no os digo lo que tenéis que elegir, pero nosotros elegimos y ahora estamos donde estamos. Y le enseña el resultado positivo. Nos estamos convirtiendo en el país más seguro de todo Occidente, ¿no? Y a partir de ahí, claro, con esa autoridad que le otorga la experiencia, es cuando se mete al público en el bolsillo, después de haberlo empoderado con esa posibilidad de elegir y habiéndole dejado claro, ¿no? Desde su experiencia, desde su autoridad, cuál es la elección que deben de tomar, sin decirles necesariamente que la tomen. Directamente le presenta todos los argumentos para que sea el mismo público que realice esa conexión, ¿no? Con la opción más beneficiosa. Buenísimo discurso, un discurso muy eficaz, el de Bukele, que mezcla muy bien la componente emocional con la componente argumental, racional, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te estaré esperando en los comentarios. Este es el último discurso que voy a analizar de la CPAC. Me gustaría saber cuál de los cuatro discursos que has visto te ha gustado más. No sé si has visto los cuatro, el de Trump, el de Milei, el de Abascal o el de Bukele. Escríbeme en los comentarios y así sabré también que has llegado hasta este punto del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des un like, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para conocer mejor también incluso las estrategias, ¿no? Que utilizan los políticos para comunicar, como ha sido en este caso. Con este todo, un beso. Nos vemos en el próximo.